Muy buenas tardes, bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Los saludo, soy María Luisa Cárdenas Muñoz, médica, farmacóloga, profesora titular del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina y estaré acompañándolos como moderadora de este espacio. Saludamos a nuestros seguidores y les recordamos que pueden hacer sus comentarios a través del chat del evento. Hoy tenemos un programa especial que nos permitirá remontarnos a finales del año 70 para ir en una línea de tiempo que nos permita conocer el programa Madre Canguro, que fue gestado por el doctor Edgar Rey Sanabria, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y desarrollado por los doctores Héctor Martínez Gómez y Luis Navarrete Pérez. Estos tres médicos pediatras fueron visionarios y lo que trataban era de buscar el mejorar el bienestar de los bebés prematuros y fortalecer el vínculo entre madre e hijo. Nos acompaña un excelente grupo de profesoras que han contribuido y fortalecido el desarrollo del programa a nivel nacional y aún más allá de nuestras fronteras. Para mí es un honor presentarles a nuestras panelistas, la doctora Yolanda Cifuentes Cifuentes, médica, pediatra, profesora titular del Departamento de Pediatría de nuestra Facultad de Medicina. Doctora Yolanda, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Contamos también con la compañía de la doctora Lida Amelia Pinzón Escobar, médica pediatra, también adscrita al Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina. Doctora Lida. Buenas tardes, un placer estar hoy con usted. Muy bien. Y nuestra doctora Natalie Charpak, médica pediatra, directora de la Fundación Canguro, líder del grupo de investigación Madre Canguro y coordinadora científica del programa Madre Canguro Integral. Doctora Natalie, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, entonces este recorrido de en el tiempo del programa Madre Canguro lo vamos a presentar en tres momentos. Se hará una introducción que estará a cargo de las doctoras Yolanda Cifuentes y de la doctora Lida Pinzón para luego continuar con la difusión y monitoreo del programa a cargo de la doctora Natalie Charpak. Y terminaremos con el segmento de las investigaciones que se han realizado en torno al programa Madre Canguro. Pues bien, sin más preámbulos, le cedo el micrófono a la doctora Yolanda Cifuentes. Doctora, la audiencia y el micrófono son tuyos. Muchísimas gracias, María Luisa. De verdad que para mí es, como siempre, un placer hablar del Instituto Materno Infantil y hablar de un programa que nace en el seno del instituto, gestado, ideado por un profesor de la facultad, el doctor Edgar Rey Sanabria, de quien tuve el honor y el grato recuerdo de haber sido su alumna y luego su colega, y con el que compartimos muchos espacios académicos, porque en la realidad Edgar era una persona muy completa en el sentido profesional y en el sentido personal. Era un visionario, era una persona que compartía con nosotros los conocimientos. Estamos hablando, yo soy egresada de medicina de la universidad y terminé la especialidad de pediatría también allá. Entonces, en ese momento lo conocí y estoy hablando del año de 1978, cuando yo era residente del programa de pediatría. El doctor Edgar Rey veía con mucho afán, como todos nosotros, que los prematuritos se manejaban como era el método convencional, que era tenerlos hospitalizados hasta que tuvieran un peso suficiente para que se pudiera ir a su casa. Y en algún momento
Nosotros teníamos en el año 78 cerca de 20.000 partos al año. El número de prematuros y de recién nacidos de bajo peso era importante, alrededor por ahí, yo creo de unos 12%. Entonces, siempre había escasez de incubadoras y en ocasiones hasta dos o tres niños ocupaban una misma incubadora. Esto hacía que las infecciones fueran muy frecuentes y había mucha mortalidad ocasionada específicamente por la infección cruzada que se presentaba. Viendo esto, nos comentó en algún momento que había pensado que se podía dar de alta a estos niños para ser cuidados por su mamá y que nosotros los vigilaríamos ambulatoriamente en una consulta que se implementó y que se hacía diariamente y en ese momento la hacíamos los residentes de la época. Recuerdo mucho que fueron los doctores residentes Franco Rolón y Miriam de Marín quienes iniciaron la consulta canguro y recién que hablé con el doctor con el doctor Héctor Ulloque, que era profesor de la facultad también en ese momento, recordábamos que para hacer la consulta se había dejado un espacio en el quinto piso, pero como no había sillas, el doctor Ulloque solicitó que le llevaran unas bancas grandes que había en la capilla y se trasladaron para el sitio que era como un descanso, donde las mamás podían esperar para la consulta. Se empieza ese que fue en realidad algo novedoso dentro del hospital. También se empieza a permitir que las madres ingresen al servicio y que amamanten a sus hijos. Y también se promulgaba que, independiente que no los pudieran amamantar, de pronto que se pudieran extraer manualmente la leche y guardarla refrigerada para podérsela dar a sus bebecitos. Cuando se empiezan a ver las bondades del programa, que uno con angustia sacaba a estos pacientes, pero al día siguiente los controlaba y veía que habían ganado peso y que la mamá era capaz de atenderlo, pues el programa se fue tomando como mucha más forma y se empezaron a delimitar cuáles eran sobre qué se soportaba el programa. Y era un triángulo que estaba formado por el amor de la mamá o de quien cuidara al bebé, por el calor de la mamá o de quien cuidara al bebé y por la leche materna. Ese era el triángulo famoso del programa Canguro. Recuerdo que también en algún momento con el doctor Héctor Ulloque, que lamento muchísimo que no nos hubiera acompañado hoy, porque si hay alguien que tenga presente la historia del hospital, pues indudablemente es Héctor. Y en ese momento reunimos los 33 recién nacidos pretérmino que se habían sacado ambulatoriamente y presentamos cómo había sido la ganancia de peso y el crecimiento en una reunión que se hizo en La Misericordia, fundamentalmente con el objeto de nosotros mismos revisar si lo que estábamos haciendo estaba dando resultados. Durante todo el año 78, estoy hablando del año 1978, se hizo el programa con los residentes, pero posteriormente el doctor Edgar Rey asume la dirección del Departamento de Pediatría del Instituto Materno Infantil y entonces él diseña una estrategia que es fundamental cuando uno quiere desarrollar algo y es que empodere a las personas que tienen a su cargo el sitio y eso fue lo que él hizo. Él dividió los servicios que estaban en ese momento, pero no los dejó para que los pediatras, yo ya en ese momento entré a trabajar como pediatra de planta en la institución, para que se rotaran los pediatras, sino que cada uno de nosotros tuviera un sitio que desarrollar, un servicio que desarrollar. Y entonces el doctor Héctor Martínez, que finalmente es el recuerdo doloroso de la partida de Héctor, lo que hace que la universidad diga, ¿por qué no volver a recordar el programa Canguro cuando sus tres pilares humanos, los doctores Rey Sanabria, Martínez Gómez y Navarrete, ya han partido? Entonces es un momento que le parece a uno fundamental para recordarlos, pero también para traer de nuevo
eso que hace tantos años, 43 años, se gestó en el Instituto Materno Infantil. En el momento en que Héctor Martínez llega al programa, él se hace cargo no solamente de la consulta de Canguro, sino se hace cargo del servicio de prematuros. Entonces veía a los niños en la hospitalización, pero también así el seguimiento en la consulta Canguro. Esto empieza a tener mucha repercusión y cuando lo conoce UNICEF fundamentalmente, recibe el apoyo porque se ve que es una tecnología que puede ser puesta en práctica en cualquier sociedad y mucho más en las sociedades donde hay mucha vulnerabilidad, donde no se cuenta con el suficiente recurso humano y recurso tecnológico para la atención de los prematuros y para la atención de los recién nacidos de bajo peso, que finalmente constituyen una población muy vulnerable dentro de la vulnerabilidad en general del recién nacido. UNICEF se interesa mucho en el programa y empieza de nuevo a aparecer visitantes. Y es el momento en que nosotros recibimos en la institución varios médicos de el Hammersmith de Londres, y viene Jean Anderson de la Universidad de Gainesville, y empiezan también a producirse publicaciones, y la primera publicación que tenemos a la mano y que está registrada, la hacemos en el primer curso de medicina fetal y neonatal en el año de 1983, los doctores Rey Zanabria y Martínez Gómez hacen una publicación dentro del curso que se llama, el título de la conferencia fue Manejo Integral, Manejo Racional del Niño Prematuro. La Fundación Vivir, que se crea más o menos por esa misma época, decide hacer una serie de cursos que nos permitan tener conocimiento traído de fuera. Y coincidencialmente, para el primer curso de medicina fetal y neonatal, coinciden también tres profesionales brillantes de la neonatología. El doctor Eduardo Alac, de la Universidad de Córdoba, en Argentina. El doctor Eduardo Bancalari, que es un gusto seguir leyendo lo que produce Eduardo Bancalari desde Jackson Memorial Hospital de la Universidad de Miami. Y el doctor Luis Alfonso Cabal, un vallecaucano enamorado de la neonatología y ejerciendo en la Universidad del Sur de California. En el primer curso de medicina fetal y neonatal asisten ellos tres y ante ellos se presentan los primeros hallazgos del programa Canguro presentados por los doctores Edgar Rey y el doctor Héctor Martínez Gómez. Durante ese tiempo, la consulta se hacía, después terminamos haciéndola en consulta externa y posteriormente, y estoy hablando del año 84 más o menos, en el gobierno de Belisario Betancourt, doña Roselena Álvarez de Betancourt, la primera dama, se interesa en el programa y junto con UNICEF consiguen los recursos para hacer la casita Canguro del Materno que se ve en la pantalla. A partir de ahí, la atención de los prematuros se hace en ese sitio, donde no solamente está el sitio donde se atienden los niños, donde se hace el control, sino que además se convierte en una sala de aprendizaje para las mamás, porque lo que se y más adelante la doctora Lida, que estuvo directamente encargada en algún momento del programa Canguro, lo comentará, esta consulta constituye para las mamás la forma de ellas de pronto dejar los miedos y poder compartir sus angustias y oír de las experiencias de las otras mamás que han pasado por los mismos retos. Entonces, no es que uno les diga, no se preocupe, mamá, su niño va a estar bien, sino que de pronto tienen una mamá junto que ha tenido un bebé tan pequeño como el de ellas y que de viva voz y de primera mano le pueden decir que su chiquito también había sido así y que había estado tan vulnerable. En el año de 1991, el programa alcanza, creo que el mayor logro de un programa colombiano, que es el premio Sasakawa de la Organización Mundial de la Salud,
El Sasakawa es algo similar al Nobel, pero en clínica, y se lo dan a los doctores Rey Sanabria y Héctor Martínez. Esa foto es de la época donde ellos están en Suiza recibiendo el premio Sasakawa. Posteriormente hay alguna congregación de experiencias canguro, porque se difunde con la ayuda de UNICEF. Héctor y Edgar viajaron a muchísimos sitios de América Latina y a muchísimos sitios de países que tienen problemas de desarrollo, no solamente los americanos, sino los países de África, y estuvieron difundiendo el programa Canguro. Y en algún momento, en el año 92, se hace el primer congreso de cangurólogos. Esto tiene importancia muy grande, porque es pensar que algo que nació en un hospital de la calle Primera con carrera décima, que atiende la población más vulnerable, que sigue atendiendo la población más vulnerable de Bogotá y de sus alrededores, porque volvemos a tener pacientes remitidos de otros sitios de Colombia. En el Materno nace un programa que después se vuelve universal y que ha merecido las mejores distinciones, pero también ha merecido esa congratulación de pensar que Colombia tiene un lado de amor y de cariño disponible para los niños de nuestro país, pero también para todos los niños que nacen en los países que no tienen el mejor recurso tecnológico y el mejor recurso humano. Yo creo que me quedo ahí, María Luisa. Esta es una diapositiva, una foto tomada por la doctora Lida Pinzón en la consulta de canguro. Esta es la casita, ya no por fuera, sino por dentro. Creo que me quedo ahí, y para poder de pronto comentar en algún momento alguna otra anécdota que nos venga a la mente. Gracias, doctora Yolanda. Pues ya vamos con este abrebocas. Y ahora, siguiendo esta travesía en el tiempo, la doctora Lida Pinzón nos relatará cómo fue su experiencia en el programa Canguro del Instituto Materno Infantil. Doctora Lida, adelante. Bueno, para mí es un orgullo estar hoy con ustedes, poder compartir este homenaje a las personas que participaron en la creación y en el desarrollo inicial del programa Canguro. La vida me ha premiado, me ha permitido estar en los sitios que he querido y tener desempeños en los que me he sentido muy feliz, y ese es haber estado en el Materno Infantil. En mis primeros años, gracias al doctor Ulloque, inicialmente comencé en alojamiento conjunto y consulta de alto riesgo o la consulta especial. Y me tocaba ver niños de más de 2.000 gramos que no ingresaban al programa, porque ingresaban solamente todos los niños que pesaran menos de 2.000. Y como hacía control de los niños que egresaban del alojamiento conjunto, pues encontré que muchos niños de esos que pesaban más de 2.000 gramos, que habían podido irse con las mamás, por ejemplo, 2.300, 2.400, los encontraba con pérdidas importantes de peso. Entonces empecé, como hacía la consulta de alto riesgo, a ver los pacientes que eran prematuros o prematuros con restricción o niños con restricción, y le llamé el para canguro. Y pues siempre estaba coqueteando allá desde más o menos desde el año 88, porque tenía que llevar a las mamitas a que recibieran los talleres, mirar qué es lo que estaban haciendo, para yo hacer lo mismo con los niños. Y poco a poco, pues de tanto insistir en que tenía problemas con esos niños, pues logré que los ingresaran hasta 2.300 gramos. Creo que en otros sitios también se sucedió lo mismo, y no recuerdo bien la fecha en qué momento llegan los niños que pesen menos de 2.500 gramos. Aquí está el triángulo de oro que nombraba la doctora Yolanda, una mamita del programa Canguro,
Estos son los apuntes históricos y yo voy a hablar a partir del año 2000, en que coge el programa la doctora Montaña, pero quiero hacer una alusión muy importante a la doctora Gloria Bárcenas. Ella es una pediatra que ya falleció y que llega al programa en el 98. En ese mismo año, el doctor Pacheco me encarga como jefe del departamento de neonatología del Instituto Materno Infantil y comienzo a asistir con asiduidad a las reuniones de la Sociedad de Neonatología. Y nos permiten presentar el programa. Siempre había resistencia de los pediatras para el programa, pero con la condición de que se presentara con medicina basada en la evidencia. Entonces ella hizo una revisión, pues apoyada por personas de neonatología, y fue muy importante porque hasta nosotros mismos pues tuvimos una sorpresa de la gran cantidad de literatura que había sobre el tema. También ella es una persona que trabajó con la Fundación Cangur, con la doctora Natalie Chalpac, haciendo los paquetes para poder vender el programa Canguro, y que lo dividía en tres fases: fase 1 hasta la semana 40, la fase 2 hasta los 6 meses y la fase 3 hasta el año, para que las EPS pudieran contratar en las fases que le interesaban. Y nos ayudaron en eso con los costos. La doctora Lina Montaña llega en el 2001, más adelante les voy a comentar qué hizo ella. Y en el 2004 y 2005, por necesidades del hospital, nosotros tuvimos con el doctor Currea que cubrir ese servicio. Empezamos los años difíciles en que no había pediatras, en que estábamos con dificultad en los ingresos, nos embargaban. Ya para ese entonces San Juan de Dios estaba cerrado. El doctor Pacheco nos invitó a continuar trabajando y no dejar cerrar el hospital. Nosotros también como docentes pues no teníamos nunca plan B, sino el plan A era siempre quedarnos al frente del materno, y gracias a la presencia de los docentes en el departamento de neonatología no tuvimos que cerrar camas, pudimos continuar atendiendo la misma cantidad de niños. Luego pues los pediatras comienzan a irse. Aunque muchos se quedaron, aún con las dificultades económicas para pagarles, pero algunos lo tuvieron que hacer, y entonces el doctor Correa debe quedar atendiendo sala de nacimientos y atendiendo el alojamiento conjunto. Hacíamos la revista entre los dos, y yo ya quedé como coordinando el programa, pero es que además era jefe del departamento, cubríamos alojamiento conjunto. Era un trabajo que pues era bastante duro, pero todos lo hacíamos con mucho amor, con tal de que el hospital no se cerrara. En el 2006, pues al final de ese año, ya no vimos otra salida, y gracias al Hospital de la Victoria nos reciben el hospital, que dura muy poquito cerrado, lo reabren nuevamente. Y pues por eso todavía nosotros podemos permanecer gracias a ellos asistiendo como universidad. Luego, en el 2010, me reincorporo al programa Canguro, donde estoy hasta el 2015. No sé exactamente del 2015 hacia el final qué personas estuvieron, pero en este momento sé que la doctora Norma Villarraga ha estado presente desde entonces, y la doctora Nubia Peña, el doctor Tagarra, el doctor Javier Díaz, que es docente de la Universidad Nacional, que va 2 días a la semana por las tardes. Nuevamente la casita, y acá es donde les contaba lo que hace la doctora Bárcenas. En el 2003, la Organización Mundial de la Salud edita la primera guía del programa Madre Canguro. Se celebran con la doctora Lina los 25 años de la creación del programa, apoyados por la Fundación Vivir, la doctora Yolanda Cincuentes, el doctor Carrascal, el doctor Urrea, una celebración muy bonita. Y
en ese mismo año, gracias también a la Fundación, se publica una reseña histórica de lo que ha pasado hasta ese momento. En el 2008 sale el decreto 412 del Ministerio de Protección Social, que obliga a las instituciones que atienden niños de peso bajo a implementar y promover el programa Canguro. En el 2007, la Fundación Canguro, con la Universidad Javeriana, la doctora Nathalie, pues, y con un grupo de pediatras que nos desempeñamos en Canguro, se publican unos lineamientos, y estos se han venido actualizando gracias a la Fundación y a la doctora, y la última versión está hecha en el 2017. En el 2007 al 2010 está el decreto 3039 del Plan Nacional de Salud, que publica las guías del programa de Canguro y que es de carácter obligatorio. Esto es para mostrarles solamente una diapositiva de la investigación que hizo la doctora Gloria Bárcenas, donde se pudo demostrar una partecita, está ahí porque son muchas diapositivas, pero solamente quería compartir para que ustedes la vieran. Este es el grupo cuando estaba la doctora Lina Montaña, que les comenté que se hizo la fiesta. En ese tiempo también ellos publicaron una página, que es lo que ustedes ven a la izquierda, y cosas para la enseñanza de las mamitas. Bueno, si ustedes entran a la página, pues le explican a la mamita cómo bañar el niño. Nuestro famoso teterito, que podía estar con leche materna de las que dejaban de las mamitas que cuando se iban para las casas, o a ocasiones que nos tocaba por alguna razón dar leche de fórmula. Todas esas personas integraron ese momento como un grupo de investigación que posteriormente pues no se pudo llevar a cabo por los problemas económicos y también por la que ya pasamos a la victoria. Entre esos, pues todas estas personas son muy importantes, pero había un grupo de cuidado nutricional que estaban encargados de la nutrición parenteral de los bebés hospitalizados, y se hizo una guía para nutrición del niño canguro por el doctor Jesús Antonio Niño Salcedo y Jenny Cuellar. Aquí está lo que la doctora Yolanda les decía en la charla, ahí estamos nosotros haciendo, pues en ese momento no me veo, pero estamos haciendo una charla que yo coloquialmente le llamé del dicho al hecho, de mucho trecho, porque aquí es donde encontrábamos todas las dificultades de las mamás y se compartían las unas con las otras, les aclarábamos las dudas, reforzábamos todo lo que, la de la técnica canguro, descubríamos qué es lo que nos estaba haciendo bien, para estarlas acompañando en el tema. Estas son las personas que estaban conmigo en el programa Canguro. Ustedes ven allá a la doctora Doris Valencia, al doctor Currea, la doctora Yolanda, el jefe Vasallo, Esperancita, que duró muchos años en el programa Canguro, y sus terapeutas que la acompañaron. En el 2011 yo hice una revisión, gracias a un trabajo que ya había hecho en la consulta de alto riesgo, donde se revisaron historias clínicas de 140 mamitas y encontramos que la edad materna en promedio era de 14 a 42 años, que tenían de 0 a 5 controles prenatales, que el trabajo parto inducido había sido en un 15%, un 4% conducido, un 45% cesáreas, que se ponía anestesia peridural en 49%, Ahí mostramos que el APGAR en promedio a los 5 minutos, al minuto fue de 5, a los 5 de 7 y al final de 8. Estas son las patologías que pues ahí teníamos bastantes niños, más o menos 9 niños con acidosis tubular renal al terminar el 2014, 9 niños con toxoplasma, con citomegalovirus y con las otras patologías que ustedes están viendo ahí. Alteración de los reflejos, que tenían problemas en la motilidad, alteraciones de la postura. En el 2006, ya Cochran hace una recomendación de que el programa es muy bueno, que sirve, que no le pasa nada mal a los niños, que lo recomienda para países como en vías de desarrollo, pero que hay que hacer más estudios. Ya en el 2011, entonces ya habla de la revisión de los metaanálisis y de la literatura, y encuentra que pues sirve, por lo menos ahí está hablando de los niños del canguro intrahospitalario, pero es ya por primera vez que empiezan a aceptar el programa canguro como tal.
Ese es el programa Canguro en la actualidad. Me he llevado sorpresas bonitas cuando me reintegré nuevamente con ellos, porque está muy bien organizado. Pasaron de la historia manual a la historia sistematizada. Se atienden más o menos unas 600, ingresan unos 600 niños por año al Canguro. El seguimiento es muy bueno, tienen atención de los especialistas, todos sus estudios. Cada día lo que uno ve por la información y por lo que yo he estado ahí es que ese programa está muy bien llevado. Está de coordinadora en este momento la doctora Jimena Garacavito, la doctora Norma Villarraga, que ustedes la ven aquí si no la conocen. Y ella ha estado por todos estos años también acompañada de la doctora Nubia Peña, del doctor Tagarra, el doctor Javier Díaz, y las de las terapeutas ocupacional, física y de fono, la doctora Natalia Reyes, que hace la parte de psicología. Y ahí nuevamente, pues, la casita. Están, como no siempre, los colombianos hacemos fiesta por todo. Ellas están haciendo fiesta, pero de grado de los canguros, de los bebés canguros. En este momento, por información más o menos de la doctora Natalia, me dijo un poquito más, tenemos cerca de 150 programas canguro en Colombia. Está en más de 90 países del mundo. Eso sí lo encontré yo en alguna persona, parece que me lo informó. Continuamos con las barreras culturales para su diseminación, pero el grupo de canguro de la doctora Natalie, pues venciendo todas esas dificultades, porque también lo hay con los médicos y los paramédicos, una actualización permanente de los lineamientos, y científicamente ya se han comprobado todas las cosas del triángulo de oro, como el amor, calor, leche materna. En últimas y lo más importante, la trascendencia que creo que ha tenido el programa Canguro es proteger el cerebro en formación de esos bebés que estamos atendiendo, para detectar oportunamente las desviaciones del desarrollo, mejorar el pronóstico y calidad de vida. Se sabe que ha disminuido el abandono y el maltrato infantil, el tiempo y la hospitalización y los costos, pero la parte más importante que creo que el canguro ha dado al mundo es la humanización en la atención del recién nacido prematuro y o de bajo peso y a sus familias, que se ha extendido a los otros recién nacidos, afortunadamente. Fotos para el recuerdo. Esto es como estamos ahora. Imagínense, hemos sido como el modelo para que países desarrollados estén trabajando en el canguro intrahospitalario, y en este momento ya crearon técnicas para que la mamita pueda cargar a sus familiares al bebé que todavía está intubado. Y seguramente la doctora Natalie va a comentar sobre eso, ya está siendo parte de un grupo. Y hasta acá, pues, muchas gracias por la atención. Creo que me pasé un poquito. No, doctora Lida, tranquila, muchísimas gracias a ustedes por llevarnos en este recuento maravilloso. Y antes de pasar a nuestro segmento de videos cortos de otros muchos profesionales que han participado del programa, me voy a permitir leer algunos comentarios de nuestra audiencia. Tenemos a la profesora Zulma Dueñas, quien dice: un gusto saludar a tan excelente equipo de mujeres docentes, académicas y excelentes profesionales. Agradecimientos de otros de nuestra audiencia. Y tenemos acá, Patricia Virgüel nos dice: qué orgullo haber tenido la oportunidad de que mis hijos hayan sido pacienticos del doctor Edgar Rey Sanabria, y yo haber sido una de las primeras periodistas que lo entrevistó sobre el programa de Mamá Canguro. Octavio Nao dice: mi nieta, hoy con 7 años, es un milagro de la vida gracias al programa Canguro. Saludos de Mar RQ, dice: saludos a mis profesoras de pediatría de la Universidad Nacional, mi respeto y cariño siempre. Desde Agua de Dios, también saludos de María Yolanda Díaz. Y tenemos, Edgar Rey dice: lo bueno, si simple, doblemente bueno. Saludo fraternal de la familia Rey López de Mesa. Saludos de otros de nuestros fieles oyentes. Y tenemos Hernando Nieto. El doctor Hernando Nieto dice: orgullo para Colombia, felicitaciones a la Universidad Nacional, Natalie y todos quienes han presentado el legado.
Entonces, ya con estos comentarios, con ese cariño de las personas que lo han vivido en carne propia, que ese triángulo de amor que nos han presentado las profesoras, nos vamos entonces con estos videos cortos de otros profesionales y arrancamos con el video del doctor Antonio Suárez, quien es médico pediatra también del Instituto Materno Infantil. Y entonces vamos a escuchar la experiencia del doctor Suárez. Buenas noches. Gracias por la invitación a este programa especial de la Universidad Nacional, donde se va a hablar sobre el programa Canguro, sus logros y haber persistido y seguir persistiendo en la historia de la neonatología en Colombia. Pues la recordación o el recordar más importante en esta historia tiene que ver, pues, haber reemplazado al maestro Edgar Rey Sanabria, que afortunadamente lo conocí y estuve siendo alumno suyo cuando era residente en el año 85 al 87, y también cuando en el año 95 comencé y entré en el programa cuando el doctor Martín y el doctor Navarrete habían salido. Quizás los logros importantes de estos 3 años que estuve, 2 años y medio, 3 años, tienen que ver con dos cosas. Lo primero, haber organizado la consulta tal forma de que los niños que pesaran menos de 2.500 fueran los que se vieran en una cantidad suficiente de veces para evitar complicaciones, retinopatías, hemorragia, infecciones, y también ver problemas sobre todo de las que pueden ver con transfusiones, que es el citomegalovirus. Lo segundo, quizás también que es importante, es haber estado con el doctor Nova y con el ecógrafo aquel, recordarlo, un ecógrafo viejo que había, para hacer seguimientos en estos niños sobre la hemorragia y los problemas a nivel cerebral que tenían, y hacer también en los niños pequeños un primer muestreo. Y de acuerdo a lo que le había enseñado el doctor Novoa, pues posteriormente él entraba y hacía una valoración más exacta sobre los problemas que tenían estos niños. Pues espero que en esta reunión pues estén hablando constantemente de lo que significa para la neonatología en Colombia y para el Instituto Materno Infantil, la Universidad Nacional, y quizás para la misma historia en la medicina en Colombia, lo que significó un programa tan especial como el programa Madre Canguro. Doctora Yolanda, doctora Lida, comentarios para esa experiencia, ese recuerdo de nuestro doctor Suárez. Bueno, yo lo tiré en la diapositiva y no hablé sobre él porque yo sabía que él había hecho el video. Es eso que él refirió que hizo, como dividiendo los bebés en pesos y en edades, organizó la consulta en esa parte que fue muy importante. Agradecí que vieran los niños que pesaban menos de 2.500. Creo que fue una persona muy, muy importante para el programa. Sí. Mira, María Luisa, si hay algo que uno extraña, es que Antonio puso al alcance del pediatra la ecografía, porque era un ecógrafo que era portátil, y nosotros teníamos un muy buen radiólogo, que era el doctor Luis Fernando Novoa, pero dado el número de pacientes que había en la institución, pues era imposible que todos los viera Fernando. Entonces, Antonio se interesó mucho y aprendió al lado de Fernando a hacer las ecografías, como el tamizaje de la ecografía, y hacía 3 o 4 cortes, que era lo importante, y si en algún momento encontraba, así como lo contó, algún problema, pues entonces iba para que lo viera Luis Fernando Novoa. Pero Antonio no solamente le ayudaba a los niños canguro, era por todo el hospital donde uno en un momento determinado podía definir si un paciente tenía o no una hemorragia intracraneana.
Eso para nosotros representaba, para los clínicos, representaba una cosa muy importante, porque es un examen que no es invasivo, que se puede repetir y que le brinda a uno información crucial del desarrollo de un niño. Entonces, recordamos a Antonio claramente paseando su ecógrafo y ayudándonos en todos los servicios. Sí, ese ecógrafo lo recuerdan mucho, incluso el doctor Jairo Zuluaga también me mencionaba, sí, claro, el ecógrafo. Claro. Muy bien. Claro. Doctora Natalie, ¿tienes algún comentario? No, fue un placer ver al doctor Suárez. Tengo que decirlo que siempre cuando venía gente de afuera para entrenarse en el programa Canguru que se había montado en el Seguro, siempre los llevaba al materno infantil para que puedan ver donde había nacido el programa Canguru. Entonces siempre buscaba al doctor Suárez para que pueda presentar el programa. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con otras experiencias, con otros mensajes lindos. Tenemos el del doctor Hernando Nieto, quien es médico con maestría en salud pública. Y pues él nos cuenta de un reconocimiento que se le da al programa Madre Canguro. Con ocasión de la convocatoria que hizo la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública para que los diferentes países presentaran en el año 2017 en el Congreso Mundial que se realizó en Melbourne, Australia, para participar en el concurso mundial de fotografía en salud pública, que invitaba a presentar en una imagen el aporte más importante que un país hubiera hecho durante los últimos 50 años a la salud pública mundial, tuvimos la ocasión de enviar efectivamente un programa que evoca y presenta lo que es el tema del programa Madre Canguro. Esta fotografía fue premiada, ocupó el primer puesto y efectivamente estábamos convencidos de que a través de esta imagen íbamos a recrear, a reconocer y a permitir darle el crédito correspondiente a una idea 100% colombiana, a un trabajo de muchos años, de absoluta seriedad, y en el que la Universidad Nacional de Colombia, y pues por supuesto los profesores Rey Sanabria y el profesor Héctor Martínez tuvieron un mérito invaluable, el Instituto Materno Infantil, y pues tenemos que decir que es un patrimonio científico, es un baluarte científico de la medicina colombiana, y muchos también han reconocido que es el mejor aporte que se le ha hecho por parte de la medicina colombiana al mundo. De manera que tenemos allí un motivo de orgullo y pues vale la pena pues para ser parte del homenaje reiterado y permanente que se le hace a nuestro programa Madre Canguro. Madre Canguro. Bien, doctora. Más que merecido ese reconocimiento. Y esa imagen habla más que mil palabras, pero yo sé que tienen sus comentarios. Doctora Yolanda. Pues me parece que es enriquecedor para nosotros los que ya estamos de salida dentro del ejercicio de la clínica, pero también para las nuevas generaciones, porque muestra los caminos que independiente que tengamos muchas dificultades, pues incluso dentro de esas mismas dificultades es posible que existan aportes de la medicina colombiana para el mundo y que fundamentalmente lo que ha hecho es, como decía al final Lida en la presentación de Lida, si hay algo de lo que nos podemos preciar es de que se haya humanizado el tratamiento para los pacientes prematuros y para los recién nacidos en general, pero también hoy en día uno ve que hay una ola para humanizar la atención en salud, que últimamente con todas las dificultades por las que atraviesan los sectores de salud, pues entonces a veces se olvida
ese viejo aforismo de que dice que es posible que uno no pueda curar, pero lo que sí es cierto es que siempre puede acompañar como un buen ser humano. Entonces, me parece que es enriquecedor que suceda este tipo de situaciones tan, tan gratas para nuestra profesión. Bien, doctora Lida. Repetir, desde 1978 al 2021, 43 años de Colombia para el mundo, el programa Canguro. Sentirnos orgullosos de que nuestra bandera está representada en el programa, haber logrado que el programa despertara tantas inquietudes y si ustedes los que quieran revisar la literatura, toda hay infinidad de estudios para comprobar lo del triángulo de oro que es el amor, calor y leche materna. Entonces, cómo ha cambiado la atención del recién nacido, yo creo que sí es de los aportes más importantes para el mundo. Y doctora Natalie. Yo pienso que el método Madre Kangaroo es un aporte de Colombia a la salud de los niños prematuros de bajo peso al nacer y que va mucho más allá de cómo fue pensado, ¿sí? Yo quiero decir que a través de la investigación que se hizo alrededor, en 79 había 50 artículos en el National Institute of Health. Cuando uno buscaba un artículo, ahorita hay millones de artículos y de páginas internet sobre el canguro. Y va mucho más allá en el sentido que, por ejemplo, actualmente, a pesar que lo llama contacto piel a piel, es la misma posición canguro, pero lo que están haciendo, por ejemplo, en Suecia, actualmente en el Instituto Karolinska, es un estudio en el cual ellos, apenas el niño de 1000 gramos, menos de 1000 gramos nace, lo ponen en piel a piel, ¿sí? Y aquí le hacen los gestos necesarios, le ponen un soporte ventilatorio, con la idea básica de evitar el estrés, ¿sí? Considerando que el estrés es tóxico y que el estrés es responsable de muchos problemas que él va a desarrollar. Entonces cambian el concepto de cuidado intensivo, donde en cuidado intensivo está la mamá en una cama con su bebé en piel a piel, en posición canguro. Entonces sigue siendo eso el concepto de posición canguro y hay que seguir recordándoles a todos eso, que no es fácil. Pero yo creo que el método canguro, sí, del concepto que tuvo se desarrolló y va mucho más allá y vamos a ver que yo creo que no se va a parar hasta que haya posición canguro utilizada de diferentes maneras según los sitios donde se implementa. Sí, pero eso es un aspecto muy interesante. Muy bien, mis profesoras, aquí les voy a leer otro comentario que nos hace el profesor Santiago Buendía. Dice, excelentes presentadores, Orgullo UN, Instituto Materno Infantil. Y el doctor Gabriel Longi, felicitaciones a mis compañeras de academia y de la vida. Seguimos entonces con otro video que es de la profesora Olga Gómez, fonoaudióloga que también contribuyó en gran forma al programa con ese diagnóstico audiológico. Vamos a escuchar entonces su experiencia. Un saludo para todos. Yo me llamo Olga Gómez Gómez, soy fonoaudióloga egresada de la Universidad Nacional, especialista en audiología y magíster en salud pública, docente de la facultad, hasta 2008. Como docente y desde el Hospital San Juan de Dios, tuve la fortuna de trabajar con el equipo humano del Instituto Materno Infantil.
colaboramos con los estudiantes de fonoaudiología en la detección de problemas auditivos en recién nacidos en el instituto. Allí pudimos aplicar el protocolo internacional para la detección de esos problemas auditivos y poder diagnosticar e intervenir tempranamente. Ese trabajo nos permitió y nos enriqueció mucho en el trabajo interdisciplinario. Quiero destacar en el instituto la labor de Esperanza en enfermería, en el seguimiento de los bebés del programa Canguro. Y una gratitud inmensa al doctor Santiago Currea, al doctor Roberto Carrascal, a la doctora Lida, a la doctora Yolanda Cifuentes, al doctor Gabriel Longi, al doctor Luis Carlos Méndez y bueno, en fin, a todo el equipo humano. Me siento orgullosa y gratificada de haber trabajado con tal equipo humano. Gracias. Gracias. Bien. ¿Qué opinamos de esta experiencia de nuestra profesora Olga Gómez? Profesora Lida. Bueno, pues de las cosas que doy gracias en mi vida son todas las personas que tuve cercanas que ayudaban a mis pacientes. Y recuerdo pues ese ímpetu de ella, cómo nos insistía en que ningún niño se quedara sin la evaluación, cómo nos estaba informando permanentemente de los niños que encontraba con problemas, cómo podíamos acudir a ella con cualquier paciente que tuviera duda. Y es que es muy importante detectar problemas de la audición tempranamente. Y pues era muy satisfactorio. O sea, yo creo que es una excelente profesional y que el Canguro programa fue bendecido con su presencia. Muy bien, ¿y la doctora Yolanda? Bueno, María Luisa, pues enorgullecerse de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional, si hay algo que pueda hacer siempre, es enriquecer, porque es un mundo. Entonces, pensar en tener un hospital donde puedan acudir las diferentes profesiones, los alumnos en formación, recibir tantas enseñanzas y nutrirse de lo que las otras profesiones aportan. Yo sé que no va a estar en el video, no va a haber video de Elsa Marina, de Otálora. A mí me conmovían las dos porque eran dos personas que en un momento determinado siempre ayudaban, no solamente para los niños del programa Canguro, porque yo no trabajé nunca en Canguro, pero entonces yo estaba en el área clínica y cuando tenía algún problema, sabía que si necesitaba fonoaudiología estaba Olga, Elsa Marina, estaba Doris, y entonces buscaba uno la ayuda, no solamente para los niños del Canguro, sino para los niños hospitalizados. Entonces, enaltecer esa labor, hoy puesta en la boca, en el video de Olga, pero es la labor de la universidad de enriquecer los ambientes académicos. Muy bien, doctora Yolanda, ya has mencionado otra profesora que también ha contribuido y nos mandaba también su experiencia, y es la profesora Doris Valencia, fisiatra, y pues que también ha contribuido en esa forma interprofesional, interdisciplinar. Entonces vamos también con la experiencia de ella. Buenas tardes. Me piden hablar de la experiencia en el programa Madre Canguro, desde el punto de vista de la especialidad. Estuvimos asistiendo semanalmente con el apoyo y acompañamiento de los pediatras, neonatólogos y auxiliares de enfermería que hacían parte del programa en un entorno interdisciplinario y consensuado para, de una manera coordinada, pudiéramos evaluar el neurodesarrollo de esos niños. Estuvimos con los estudiantes de pregrado de pediatría y con los residentes de pediatría, de neonatología, de neuropediatría y de fisiatría,
asistiendo cada 8 días. Teníamos la fortuna de interactuar con la doctora Lida Pinzón y con la doctora Yolanda en muchísimas oportunidades hablando sobre los pacientes. Fue una riqueza profesional y personal de la cual estoy muy agradecida. Y sé que los estudiantes que asistieron con nosotros y los médicos en formación pudieron entender lo valioso del enfoque y la trascendencia que tiene el programa Madre Canguro. Bien. ¿Qué más le complementamos de la experiencia de la doctora Valencia? Doctora Yolanda. Bueno, mira, María Luisa, creo que si hay algo que Doris tenga, bueno, es su bondad, su bonosura, su forma de atender a los pacientes. Es una persona supremamente cálida, pero una de las cosas que toca resaltar, porque es que Doris estaba permanente, así como Leonor Vera, en la misericordia. Y entonces, exclusivamente por ese amor a la institución y en nombre de la Universidad Nacional, hacía el viaje hasta el Instituto Materno Infantil para hacer la para intervenir en la consulta. Pero además de eso, era la persona con la que uno podía contar cuando algún niño de los servicios necesitaba que ella lo valorara. Porque es posible que exista mucha posibilidad en otros sitios, pero nosotros la única posibilidad de tener una rehabilitadora, una fisiatra con experiencia en niños era cuando Doris asistía a la institución. Entonces siempre ha sido gratificante porque la interacción que tenía ella con los pacientes y con los residentes es muy buena porque permite que cada vez que se hace una consulta se aprenda. Entonces nuestros residentes salían con una formación un poco diferente de lo que podía ser una intervención pediátrica exclusiva, sino que se veía enriquecida por todas estas profesiones que acompañaban la consulta canguro y por ende a la atención de los pacientes hospitalizados. Doctora Lida o doctora Natalia, ¿algún otro comentario? Me alegra mucho verla, para ella todos mis respetos. Ella continuó con las otomisiones cuando la doctora Olga se fue, o sea que continuábamos teniendo resultados con los niños si tenían alteraciones. Para mí era muy especial porque ella me hacía hasta de ortopedista. A veces no conseguíamos fácil las citas con ortopedia y ella me formulaba las férulas de los niños, me los controlaba y eso para nosotros fue muy bueno porque no tenía que esperar hasta que tuviera una cita. Permanentemente ella en investigación, entonces veíamos que llevaba el test de Munich, luego Alberta, luego cada vez uno sabía que ella estaba haciendo diferentes aportes y el estudio de la audición. Bueno, lo que dice la doctora Yolanda, no solamente aprendía los estudiantes, los residentes, sino es que uno mismo estaba aprendiendo. Y era esa necesidad de ir a ver qué trae hoy de nuevo la doctora Doris. Se me había olvidado también, gracias doctora Yolanda por hablar de la doctora Leonor Vera. En el tiempo en que yo hacía el paracanguro, la doctora Vera me hacía la parte de la habilitación y la valoración de los niños, porque la consulta de la doctora Doris siempre estuvo muy llena, no solamente llegaban los niños del programa, llegaban los niños de la consulta alto riesgo, los niños que remitiera, y todas las trampas, ¿no? Doctora, es que tengo un niño con esto y esto, bueno, déjamelo, y uno ya no iba con uno, sino iba con dos, y ella a veces pues se sonreía porque sabía que nosotros íbamos haciendo trampa, llevándole varios niños, y no solamente era hacerle el diagnóstico a ese niño, confirmar nuestras sospechas, sino que se le instauraba manejo. Entonces, cuando estaban instaurándole manejo al niño, nosotros estábamos presentes ahí aprendiendo qué hacerle a los otros cuando tenían y cosas que ya llegaban. Doctora, ya le estamos haciendo muy bien. Sí.
una persona importante. Y a doctora también le agradezco mucho, mucho apoyo permanente. Excelente. Acá tenemos un comentario del doctor Hugo Armando Sotomayor que nos dice: Madre Canguro, el aporte colombiano más importante a la medicina universal. Saludo especial para el doctor Sotomayor. Y tenemos otro comentario de Octavio Henao Orrego que dice: como médico egresado de la Universidad Nacional hace 45 años, hoy como médico familiar y comunitario, padre de Mónica, madre canguro, abuelo de Micaela, quien nació con menos de 1000 gramos, siento orgullo del alma mater. Bueno, entonces en medio de estos comentarios seguimos nuestra presentación ya para terminar nuestro segmento de videos cortos y nos vamos con la experiencia y el aporte invaluable en el fortalecimiento del vínculo madre-hijo que fue el de la psicóloga Marta Cristo. Entonces vamos con este video. Buenas noches para todos los participantes. Mi nombre es Marta Cristo Borrero. Yo soy psicóloga, magíster en psicología clínica y desde el año 1986 hasta la fecha he estado participando de los programas Canguro, tanto en forma asistencial como en forma investigativa y educativa. El día de hoy quiero compartir con ustedes una anécdota que viví a lo largo de todos estos años de práctica que nos muestra claramente el impacto que puede tener un programa Madre Canguro sobre los niños, sobre las familias y sobre el grupo de trabajo de un programa Madre Canguro que trabaja con ellos. Este era un niño que nació de bajo peso, que nació prematuro y además con una condición de salud en el hígado que hacía que tuviera una coloración de la piel amarillo verdosa. Al llegar al programa Canguro Ambulatorio, pues por supuesto que a todo el mundo le impactó. Los padres que eran muy jóvenes, pues estaban angustiados, estaban preocupados, se sentían muy nerviosos y además como abrumados por todo lo que tenían que vivir con su bebé y además les daba un poco como de temor que fuera a ser rechazado su bebé en el futuro. Entonces, alguien del personal de salud empezó a llamarlo el hombrecito verde porque estaba de moda el programa que se llamaba El Hombre Increíble y era de color verde. Entonces empezamos a llamarlo el hombrecito verde, el hombre verde, etcétera. Y los papás, al ver que los estábamos llamando de esa manera, como que sintieron que su hijo era alguien especial, era alguien que no generaba pues que rechazo, sino al contrario, que generaba ternura y que hacía que todo un personal estuviera alrededor de él. Entonces ellos empezaron a hacer contacto piel a piel, a hacer lactancia materna, a seguir todas las instrucciones, a acercarse cada vez más a su bebé, a aceptarlo. Y eso nos demostró que al año de edad corregida, después de todo este empoderamiento, de todo este compromiso por parte de los padres, de todo este acompañamiento de orientación por parte del equipo multidisciplinar, porque trabajamos con ellos y con la familia todo el año, el bebé estaba en unas condiciones muy parecidas a las de un niño a término a un año. Entonces los papás solicitaron cuando llegó el grado, que es el momento en que se da la finalización del programa, que ellos querían celebrar esa fecha tan importante para el bebé y para ellos, con los papás y con el personal de salud. Entonces, pues llevaron un ponqué que tenía la forma del hombre increíble, pero tenía la foto del niño, pues del hijo de ellos. Y ellos hicieron un escrito y lo compartieron con todos los papás y las familias que estaban en la consulta abierta del programa y además, pues con el personal de salud. Y a todos, pues les partieron y les compartieron una tajada de ponqué. Cuando vemos esto y cuando vimos que las mamás que estaban escuchando pues lloraron de oír la historia, vieron cómo el compromiso de los padres, el empoderamiento favoreció, cómo el vínculo, cómo el seguir las instrucciones y cómo un programa como el Canguro que está basado en calor, amor y leche materna, pues va a favorecer toda esa inclusión y todo ese desarrollo de la familia y del niño prematuro de bajo peso. Porque convierte un problema en una oportunidad. Bueno, dado esta circunstancia, pues ustedes podrán darse cuenta que la mayor parte de mi vida profesional la he
pasado en los programas Canguro y por lo tanto ha tenido un impacto muy grande a nivel personal y profesional. Ha cambiado muchas de las formas de ver a los niños, a las familias, pero sobre todo ha tenido un gran impacto a nivel de las familias de los niños prematuros o de bajo peso, de toda la familia extendida también, abuelos, hermanitos, etcétera, y también de un grupo importante de estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado a nivel nacional e internacional, que vienen a conocer nuestro programa, que es un programa colombiano que se ha exportado al mundo y que además pues quieren aprenderlo e implementarlo en sus países. Pues bien, mis profesoras, ya con la experiencia de Marta Cristo, pues ya culminamos este segmento, pero de verdad que es un ejercicio bien bonito de ver la interprofesionalidad, que es lo que siempre hemos tratado de sembrar en nuestros médicos, y definitivamente ustedes fueron pues parte de ese programa pionero desde el punto de vista académico, de salud pública, de bienestar, en pediatría, mejor dicho, y mis respetos, mis reconocimientos, y me uno a los comentarios que hay en nuestra audiencia, y entre ellos tenemos el del doctor Octavio Henao, que dice: humanización, innovación, amor, calor, alimentación materna, el nuevo pilar que complementa la triada histórica. Entonces, ¿algún comentario, profes, de la experiencia de la psicóloga? Claro, claro, María, claro, Ana María Luisa, mira, yo aprendí de Marta Cristo a entender el bonding de la literatura, a entender el apego, a entender el vínculo, a ponerlo, a traerlo, digamos, al diario vivir, pero también a entender todas las posibilidades que trascienden más allá de lo que corresponde a una acción en salud. Entonces, Marta ha sido, en esto ha sido pionera, porque llevan trabajando muchísimo tiempo. Le tengo un respeto y un cariño profundo, y además de ella, de verdad que he aprendido mucho. Muy bien. Profesora Lida. Bueno, cuando oigo sus conferencias, ella me ha impactado muchísimo porque siempre ha tenido muy en cuenta las condiciones de la mamá, porque todo el mundo está volcado alrededor del bebé que es prematuro y los problemas del bebé, pero ella nos ha hecho abrir los ojos, nos ha hecho caer en cuenta que debemos tener mucho en cuenta todas las situaciones emocionales o físicas que vive la madre, lo que significa tener un prematuro para esa familia que no lo espera, cambiar esos roles que se tienen que cambiar en ese momento, alejarse de su hogar para estar permanentemente con el niño y dejar las otras cosas, sus otros hijos, y cómo ayudarla, es algo que yo le agradezco mucho a ella. Muy bien, profe Lida. ¿Y la doctora Natalí? Sí, mira, yo quiero decir algo, y puede ser que Marta no habló de eso, pero para todo el grupo en la Fundación Canguro está muy claro que no se puede montar un programa Canguro si no hay una psicóloga. La psicóloga hace parte del núcleo del programa Canguro, y eso no fue fácil. Es porque hay muchos países de mediano o bajo recursos donde no hay psicóloga. Y hay una para todo el hospital y menos para neonatología. Entonces, eso fue uno de los criterios para poder entrenar los grupos que vengan y que haya una psicóloga. Y el impacto sobre la mamá, yo quiero dejarle solamente, entonces Marta, que pasó como, se dio toda su buena parte de su vida a difundir el método Canguro, ha formado muchos psicólogos alrededor del mundo a lo que tienen que hacer en el equipo multidisciplinario que forma el programa Canguro. Hay dos frases que me impresionaron mucho, que
que son frases, una de una colombiana, pero en España, que tuvo un bebé prematuro y que hizo canguro en cuidado intensivo en el 12 de octubre. Ella dijo que hacer canguro estaba pasar de preocuparse a ocuparse de su bebé. Y eso me pareció una frase bien interesante y bien bonita, ¿no? Y hay otro, un papá, que dijo que hacer canguro estaba mejor que tomar drogas antidepresivas. Eso también me pareció algo interesante. Y cuando uno recorre las frases de los papás, descubre el impacto y la importancia de mirar no solamente la parte física, pero tener un acercamiento integral. Muy bien, efectivamente, la multidisciplinariedad es lo que nos reina aquí, y ese amor por la atención para los bebés prematuros y de bajo peso al nacer, es lo que ustedes nos han venido enseñando y mostrando. Entonces, ahora nos vamos a nuestro segundo segmento, que es esa difusión del programa y el monitoreo. Entonces, le damos paso a la doctora Natalie para que nos comente cómo ha sido todo ese proceso. Doctora, estás con micrófono cerrado. Dale, doctora, ¿tienes el micrófono cerrado? Ya, es que yo compartí antes de desactivar la función. Ok, listo. Bueno, listo. Entonces, ¿sí ven mi pantalla? No. Todavía no has compartido. Dale compartir. ¿Listo? Ahora sí se ve, sí señora. Entonces, mire, yo soy como Marta Cristo, con quien trabajo. Es muy difícil, pero de resumir tan rápidamente toda una vida dedicada a canguro, pero lo voy a hacer corriendo para tratar de mostrarle todo lo que se hizo en la Fundación Canguro. Entonces, aquí miro un segundo paso. El segundo paso fue en 1994, cuando se creó, primero hubo el estudio de cohorte, se hizo un estudio de cohorte en 89 en el materno infantil, que comparó la población del materno infantil con la población del Seguro Social de la San Pedro Claver y el ICI en este tiempo, y que mostró que los niños en el materno infantil no había más mortalidad, pero quedaban un poquito más chiquitos, y estaba muy difícil saber si estaba debido a la diferencia entre las dos poblaciones o al método madre canguro. Tocaba hacer un estudio experimental. Entonces, como se mostró que la mortalidad estaba igual, el Seguro Social propuso hacer un estudio experimental en su unidad neonatal, y en el mismo tiempo se creó la Fundación Canguro en 1994, un grupo. Entonces, lo que se hizo es sistematizar el método canguro, poner unas fechas de corte muy rigurosas para el seguimiento. Se veía al niño hasta 40 semanas cuando tenía su término, y después 3, 6, 9, 12 meses. Y entonces se
El Seguro Social construyó una casita canguro en el patio de la Clínica del Niño, donde venían todos los niños que salían de la San Pedro Claver y también de la Clínica del Niño. Aquí hay una foto del doctor Juan Gabriel Ruiz, que fue el médico epidemiólogo de la Fundación Canguro durante más de 20 años, la doctora Zita Figueroa, que también fue una de las pediatras por más de 20 años, pioneras en la casita canguro, y aquí está Marta Cristo también, y otros pediatras, que enfermeras, psicólogos, administradores que pasaron por la Fundación Canguro. Y aquí es una foto de la casita canguro. La idea básica estaba tratar de hacer una sistematización para poder reproducir, difundir y poder intervenir. Entonces, la casita canguro fue el centro de investigación e entrenamiento entre 1993 y 2001. Vino a la inauguración el doctor Rey con sus hijos. Y después, la Fundación Canguro creó un centro modelo de investigación en el Hospital Universitario San Ignacio, que se llama el Programa Madre Integral, que tiene tres sedes, en el San Ignacio, en la FUX, en Medellín, donde atiende solamente subsidiado. La fundación monitorea el funcionamiento de este canguro con la idea que el método canguro debe funcionar igual que la gente sea rico o pobre. Es un método, y la idea es sistematizarla de tal manera que usted obtiene los mismos resultados en las tres modalidades de aseguramiento. Nos lanzamos en un estudio randomizado en 93-94, incluimos 746 niños que seguimos durante un año. Ustedes van a ver, les voy a contar, son los mismos niños que hemos recuperado 20 años después. Y decidimos mirar entonces mortalidad, morbilidad, por supuesto el crecimiento, la lactancia, el vínculo, el ambiente familiar. Nos asociamos con la Universidad Laval en Quebec para toda la evaluación de la relación madre-hijo, y con la Universidad Javeriana para toda la parte de análisis epidemiológica. Los resultados, entonces los resultados los publicamos en diferentes revistas, mostramos que los niños efectivamente mueren menos, menos infección nosocomial que va con menos tiempo en el hospital, un adecuado crecimiento y hasta la cabeza creció mejor en el grupo canguro. Mostramos que las mamás se sentían más competentes, más sensibles a las necesidades de sus hijos y que ellos respondían mejor a su mamá. La proporción de alimentación materna fue más prolongada en el grupo canguro y el ambiente de las familias, fuimos a las casas, fue mejor en el grupo canguro. Y los niños más frágiles, donde la educación de los papás estaba más baja, que habían pasado por cuidado intensivo, tenían un coeficiente de desarrollo más elevado. Entonces, creamos un grupo de investigación y seguimos investigando porque escogimos este camino para convencer que las evidencias es lo sólido para poder convencer a los colegas que el método canguro no estaba una alternativa cuando no había incubadora, la alternativa del pobre, sino algo que había que adicionar a los cuidados que se daban en neonatología. Entonces, nuestros objetivos estaban tratar de basar todas las decisiones del método sobre evidencia. Y finalmente se logró, ya que el método canguro se presenta ahora como un método basado en la evidencia. ¿Sí? Lo que queríamos también es que en la parte asistencial
se realizara de manera efectiva, adecuada, participar, por supuesto, al diálogo con la comunidad científica para que reconozcan no solamente el origen del método, sino el poder del método Kangourou y la importancia de poder investigar mucho más aspectos que lo que se presentaba. Muchas veces la gente se paraba la mortalidad y no iba más allá. Sí, tratar de entender los beneficios del método y aprender de los otros. Sí, y fue 27 años, nos asociamos a otros, por supuesto, muchas de las investigaciones, nos asociamos a la Universidad de los Andes para toda la parte de visualización, tratamiento de las neuroimágenes, a la Universidad del Rosario para los estudios de costo-eficiencia, y hay muchos otros grupos con quienes estamos trabajando. Hicimos diferentes líneas de investigación. Es eso que es increíble en el método, ¿no? Es que, mira, hay el monitoreo de calidad que hacemos al programa Kangourou Integral cada 6 meses para mirar cuáles son los resultados, si siguen los indicadores de los lineamientos del Ministerio de Salud, si no, qué impacto tuvo la pandemia, por ejemplo, es uno de los estudios que estamos haciendo sobre los diferentes indicadores del Kangourou, y es muy interesante, pero no hay tiempo para hablar de eso. Sí, los resultados sobre el desarrollo emocional, la participación del padre. Tenemos un estudio de paternidad responsable que vamos a iniciar. Tratamos de mirar las diferentes pruebas que se utilizan en el desarrollo psicomotor e hicimos un estudio comparando el Bayley con el Griffith, sabiendo que el Bayley hay que pagar para cada test que hace uno y que el Griffith 2 si es gratis, y queríamos ver si perdíamos algo utilizando el Griffith 2. Los aspectos de neurodesarrollo, los aspectos nutricionales, estamos iniciando un estudio sobre el retardo de crecimiento extrauterino, ganado solamente en las unidades neonatales, los aspectos pulmonares, 25% de los niños que nos llegan tienen oxígeno ambulatorio, ¿sí? Eso no existía antes, entonces tenemos protocolo de destete y los hemos seguido, 6.000 niños hasta ahora, para ver cómo están cuando cumplen la edad de un año corregido, ¿no? Seguimos de consejeros en grupos que difunden el método Kangourou, especialmente actualmente en Mali y en Camerún, tratando de entender y de adaptar y de ver cómo se puede hacer para difusiones a nivel de país. Hemos trabajado sobre las guías, especialmente las guías basadas en la evidencia, una plataforma e-learning, unos cursos virtuales y también un diploma académico Kangourou que se inició hace pocos meses. Entonces, lo que me fascina personalmente, yo creo que tengo aquí una base de datos que me va a durar hasta mi muerte, es el seguimiento a largo plazo del niño prematuro de bajo peso al nacer, y yo le voy a mostrar por qué. Y también hemos trabajado sobre el transporte del niño en posición Kangourou. Eso no es para explicar, es solamente para explicar por qué hay que tener, cuando uno habla de Kangourou, esta visión que es realmente un método. Es algo que hay que aprender para tener todos los beneficios y hay que seguir investigando, porque realmente hay muchos caminos que falta para evaluar. Por supuesto, cada vez se trató de publicar y es muy complicado porque nadie habla inglés así. Es una lucha permanente, pero hay que seguir haciéndolo. Este estudio con el cual yo hice unas colaboraciones con varias universidades, entre otros la Nacional, es un estudio que tuvo el soporte de Grand Challenge Canada. Respondimos a una convocatoria que salió en Internet y no la ganamos. Con 11 grupos, pero el único sobre el Kangourou fue nosotros.
hicimos, recuperamos 70% de nuestra muestra inicial, 20 años después, un trabajo de Sherlock Holmes, que yo no le cuento que fue algo increíble, y hicimos todos estos exámenes, entre otros, estimulación magnética, resonancia magnética, hicimos resonancia funcional, hicimos tractografía, como 13 test, una batería de 13 test de neuropsicología, y nos falta optometría, audiometría, nos falta una cantidad de datos a analizar tremendo. Y aquí en material y guía, el placer es que la OMS sacó este año unas normas para mejorar la calidad de la atención de los recién nacidos enfermos y pequeños, y cada 10 páginas hay canguro. Nosotros sacamos una guía de práctica clínica con la técnica GRADE sobre 15 preguntas, que está disponible en 15 días en nuestra página, que está en construcción porque la modificamos, y que se va a poder bajar sin gratis. Todo el material de la Fundación no solamente es gratis. Trabajamos durante el COVID con ASCON, con la Sociedad de Neonatología y el Ministerio de Salud, para que los programas Kangaroo puedan seguir funcionando. Entonces, el transporte no se olvida. Muy importante, hemos hecho taller en el Chocó y tenemos ahora guías para talleres de formación para el transporte. Es algo muy importante cuando es en zona aislada o de difícil acceso. Tenemos una plataforma e-learning por ahora en francés, porque se utilizó en los países que hablaban francés en África, que son parte de los más pobres. Y ahorita la tenemos en español y en inglés, y hemos empezado cursos virtuales para países que desean difundir el canguro. Tenemos acuerdos interinstitucionales con universidad aquí, y está incluido la nacional, y está incluido también el externado en la Universidad de los Andes, que aquí no están. Y eso, aquí está la doctora Cita, el doctor Rey. Bueno, fue un reconocimiento al método Kangaroo, y yo tengo que decir que fue un gran honor de estar sobre este mural. En difusión solamente le voy a mostrar, formamos formadores. Sí, nuestra idea es que 100% de acceso a Kangaroo en el mundo, y por suerte la OMS este año montó un grupo que va a actualizar sus guías y hacer un artículo de posición. Entonces, yo estoy muy feliz de eso. La idea, nacionalmente hay 53 programas Kangaroo, hay un chat Kangaroo, y hay que reúne todos estos programas y muchas unidades, y hay un chat de oftalmólogos, porque definitivamente la retinopatía es la primera causa de ceguera en Colombia. Y en los programas Kangaroo, los oftalmólogos se organizaron y hacen tamizado, y la idea es remitir, saber que este niño hay que operarlo, no esperar, y lograr que no haya más niños ciegos prematuros por el uso del oxígeno. A nivel internacional, vinieron 40 países, más de 80 equipos. El último fue Burkina Faso el año pasado, al inicio de la pandemia, y casi que no logramos ponerlos en un avión para regresar. Tuvimos mucho susto. Estos son fondos de afuera. Buscamos plata en el norte para apoyarnos. Hubo apoyo de Colciencias, hubo apoyo del Banco de la República para unos entrenamientos, pero no es fácil. Y del Ministerio de Salud también, pero es siempre una pelea permanente para encontrar fondos. Tuvimos unos premios, solamente honoríficos, pero siempre es un gran honor que se reconozca el método Kangaroo, su origen, su evaluación, su difusión. Sí, y Colombia, a nivel de país, hay 53 Kangaroo. Es algo muy importante de pensar que
cada vez hay más acceso. Bogotá es 98% de acceso, como Medellín. Entonces también hicimos un mapeo y tratamos de seguir dónde hay que trabajar para aumentar el acceso a un canguro de calidad. ¿Sí? Y el nuevo paradigma que trajo el método canguro es cero separación. Este es más integrado por afuera, por los países ricos. Ahorita nos toca aquí trabajar sobre este paradigma, que la meta es cero separación del niño prematuro con su madre, ¿sí? Y los resultados de estos estudios que hacen los suecos, y recuérdase que hacen un niño y toman cero riesgo con sus hijos, ¿sí? Con estos bebés. Ellos no toman riesgo, es de tratar de hacer cero separación. Dicen que el niño se estabiliza en método canguro. Entonces, tenemos que reflexionar para ver cómo podemos introducir este paradigma nuevo en los cuidados que hacemos aquí en Colombia. Muchas gracias. Doctora Nathalie, muchas gracias por esa excelente presentación. Y hablando de ese paradigma de cero separación, hay una pregunta que quisiéramos hacerte y es, en tiempos de pandemia, ¿cómo se lleva a cabo el programa Madre Canguro? Entonces, mira, nosotros hemos presentado lo que se hizo durante los programas Canguro. Se hizo utilizando los datos que había, ¿sí? Entonces, se miró, se hizo una encuesta que presentó el Ministerio de Salud y los programas Canguro, cuál estaba abierto, cuál estaba cerrado, cuántos casos habían tenido de recién nacido con COVID, cuánto personal se había infectado, cómo estaban abiertos, etcétera, etcétera. Después se hicieron unas recomendaciones basadas sobre las evidencias que había en los recién nacidos, porque definitivamente los recién nacidos es como 0.0008% de los casos. ¿Sí? Entonces, no es por los pocos que había, y en este tiempo había cero muertos por COVID en los recién nacidos, no estaba por eso que había que suspender la lactancia materna, el contacto piel a piel y todo. Entonces, se hicieron unas recomendaciones y se rehizo una encuesta. Sí, en todos los programas Canguro, a través del chat, en muchas unidades, y ahorita muchas unidades lo que tienen es una zona COVID y una zona no COVID. En la zona no COVID, al contrario, por ejemplo, en San Ignacio, hacían salir los niños más chiquitos. Tuvimos unos 1.600 así, porque no querían movimiento de papá, mamá, entrenaba a la mamá muy rápidamente, por supuesto, tapaboca, todo lo, las medidas de seguridad. Pusieron unos cuartos para las mamás positivas, para que puedan tener sus bebés en un cuarto. Y se hicieron protocolos, se trató de seguir los protocolos y el resultado fue muy positivo. Si quiere que le digo tres datos del impacto del COVID en el monitoreo, son espectaculares. Un impacto que debe quedar para después de la pandemia es que bajó la rehospitalización de 20% a 2% entre 40 semanas y un año. ¿Por qué? Porque los papás se cuidan, porque tienen tapabocas, se lavan las manos, no hubo epidemia, entonces bajó la mortalidad y la rehospitalización antes de 40 semanas, entre 40 y un año. Eso es muy bonito. Aumentó la lactancia materna exclusiva, como si las mamás tienen la sensación de proteger a sus bebés. Entonces, a 3 meses, cuando bajaba, se volvía mixta, ¿sí? Siguen las mamás, están en la casa, hubo el confinamiento, más lactancia materna a 3 meses, a 6 meses, a 9 meses, y los que ya hemos seguido a 12 meses. Eso es exclusiva, es muy bonito. De los lados negativos de la pandemia fue
que hay unas unidades que se cerraron, dejaron poco tiempo. Entonces llegaron los niños con criterio de elegibilidad en lactancia materna, más o menos, menos preparadas las mamás, más tiempo en la unidad. ¿Qué quiere decir más tiempo? Más infección nosocomial, automáticamente más uso de antibiótico. Es bonito, y no más, no hay más, pero solamente eso es bonito. Entonces, los cangurús siguen y se intercambian a través del chat sus experiencias, y yo creo que es muy importante. Indudablemente, doctora Natalie, muchísimas gracias. Y continuando con ese abrebocas que nos diste de investigaciones, vamos a escuchar la experiencia del doctor Jairo Zuluaga, quien es médico, que actualmente es coordinador académico en la División de Fisiología y ha trabajado la línea de neurofisiología y neurodesarrollo y también hizo parte de ese programa Canguro. Entonces, escuchamos el relato del doctor Zuluaga. Cordial saludo para la audiencia que nos acompaña. El programa Canguro marcó mi formación como médico en la Universidad Nacional. Con las premisas sencillas e intuitivas de amor, calor y leche materna, los profesores Edgar Rey y Héctor Martínez, apoyados por el pediatra Luis Navarrete, nos legaron no solo un programa impactante en la salud de nuestros recién nacidos, sino también una gran oportunidad. El impacto a corto y mediano plazo de este programa representó una notoria disminución de la mortalidad neonatal y en el primer año de vida. La supervivencia de recién nacidos prematuros y con bajo peso al nacer da lugar al surgimiento de una nueva diversidad. Emerge consecuentemente la pregunta sobre el porvenir del neurodesarrollo de estos bebés. Desde las maestrías en fisiología y neurociencias hemos recogido estas banderas. Seleccioné como ejemplo 4 tesis de grado de estas maestrías que he tenido el gusto de dirigir y que presento a continuación con los nombres de las estudiantes que las realizaron, buscando formen parte del reconocimiento que hoy hacemos a nuestros maestros. El primer estudio explora con la tecnología de seguimiento pupilar, eye tracking, el desarrollo de los movimientos oculares en bebés canguro en su interacción con el rostro materno. En el segundo trabajo, se toman datos de una importante investigación de seguimiento a 20 años, de la cual su proponente original, la doctora Charpak, podrá hablar un poco más. En esta tesis se realizó la medición de los tiempos de conducción interhemisférica transcallosales en adultos jóvenes con y sin intervención temprana con el método madre canguro, contrastando esto con la ejecución de una tarea motora fina. En este estudio de cohorte mostró que la efectividad del método madre canguro para disminuir el riesgo de alteración del tiempo de conducción transcallosal en sujetos nacidos pretérminos es del 71%. En el siguiente trabajo se buscó caracterizar los patrones de motilidad espontánea como elemento integrador multidimensional del neurodesarrollo. Su valoración temprana aporta al abordaje semiológico anticipatorio sencillo de los recién nacidos prematuros. En el último ejemplo, estudiamos el dolor ocasionado por procedimientos de canalización en la unidad de cuidado intensivo neonatal en recién nacidos pretérmino y su impacto en las tasas de extracción de oxígeno cerebral medidas por espectroscopia infrarroja cerebral. Los resultados de este estudio muestran el impacto relacionado con el incremento regional en estas tasas de extracción. Estas oportunidades y retos que nos ha planteado el programa Canguro nos mantienen en la línea de búsqueda para que las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan una segunda oportunidad sobre la Tierra. Bueno, mis doctoras, entonces, doctora Natalie,
¿Algún comentario? No, yo pienso que estamos apenas empezando a analizar los datos. Hemos recogido datos de muy buena calidad, pero tanto que nos queda difícil, no es fácil el análisis. Pero, por ejemplo, ahorita hicimos un análisis que es absolutamente fascinante. Miramos los volúmenes cerebrales en el grupo de niños de menos de 1.800 gramos prematuros y encontramos una diferencia cuando uno controla por la fragilidad, la severidad de la enfermedad perinatal, hay como 20 variables en este grupo, y la duración de la posición canguro. Y lo que encontramos es que hay una influencia de la duración de la posición canguro sobre volúmenes cerebrales como la parte subcortical, entonces los núcleos basales, el striatum, encontramos que son en relación con memoria, atención, que por ejemplo hacen parte de las secuelas más frecuente del prematuro. Entonces miramos si había, hicimos modelos en el cual ponemos un test de psicología, por ejemplo la motricidad fina, el volumen del núcleo caudado, la duración del canguro, y si encontramos que la duración es importante. Puede ser que en Colombia ustedes son muy sensibilizados a 24 horas de canguro en la casa, pero hay que ser sensible a un máximo de tiempo en la unidad y hay muchos sitios donde hacen una hora de canguro o dos horas de canguro y nadie sabe por qué lo cortan así. Entonces, eso es muy importante porque a más tiempo en canguro le va mejor al niño. Y hicimos unas meta-análisis sobre el crecimiento mostrando que más tiempo está el niño cargado, más peso, talla y pese, crece mejor en la unidad si está más tiempo en canguro. Entonces, toca acaso la OMS que puso, ellos pusieron mucha plata en investigación en India, en Etiopía, en otros sitios, pero lo que quieren mostrar es que hay que hacer 24 horas de canguro desde el inicio. Entonces, yo creo que deberíamos estar de acuerdo. Por supuesto que sí, doctora Natalie. Doctora Lida, tienes el micrófono cerrado. Doctora Lida, tienes el micrófono cerrado. Sí, como había comentado, todas las investigaciones que ha despertado el programa Canguro, para mí algunas me resultan alucinantes. Por ejemplo, en lo que nos presenta Jairo, son cosas que en años pasados uno no pensó que fueran a pasar. Y pues me alegra mucho, saludo a Jairo, nos conocemos desde que él llegó de Francia en el materno, siempre él trabajando en el neurodesarrollo, enseñándonos, aprendiendo mutuamente también, y pues felicito a las personas, a Natalia especialmente con esos trabajos, todo eso que se está demostrando ahora. Muy bien, doctora Yolanda. Gracias, María Luisa. Mira, yo quería hacer dos comentarios. Uno es anecdótico. Me cae a la mente en algún momento cuando en un curso de medicina fetal y neonatal o en un congreso de perinatología estuvo de ponente Amiel Tizón. Amiel Tizón es una neuropediatra que se dedicó su vida entera incluso a desarrollar test para valorar el comportamiento, o mejor, test neurológicos, sobre todo para los recién nacidos que tenían bajo peso al nacer. Entonces, ella era conferencista y en algún momento hicimos una reunión de tipo social para congratular a los conferencistas de todos los que participaban en el congreso. Y Luis Navarrete, que tenía una inclinación especial por la cultura llanera, resolvió invitar a que amenizara la comida un
yo creo, no puedo decir que era cuarteto, debían ser 8 participantes, pero eran niños llaneros tocando arpa. Y eran pequeñitos. Entonces, a mí el tizón nos preguntaba, ¿cómo ellos que son, que tienen restricción de crecimiento, por qué van a tener esa motilidad fina tan importante? Recuerdo que decíamos que muy seguramente ahí no era meto canguro, pero sí seguramente había sido amor y leche materna, porque de verdad que la impresionó ese hallazgo. Y el segundo comentario que quiero hacer, yo creo que si está Jairo en la audiencia, debe recordar, porque fue muy grato oír a Miel Tizón comentarlo. El segundo comentario trasciende un poquito al programa Canguro y lo quiero hacer como para terminar mi intervención, es volver a traer el Instituto Materno Infantil, que en las ocasiones en que he podido decirlo, quisiéramos volver a tener un hospital universitario, un hospital con un ambiente académico, donde la universidad esté presente, donde ojalá, ya sea para materno o sea para la segunda fase del hospital universitario, esté neonatología. Porque, y esto vale casi como una cuña, pero uno mira la literatura en este momento y hay un grupo ya bien importante de los egresados del posgrado de neonatología, y cuando uno mira toda la parte informativa que circula dentro de los egresados del posgrado de neonatología, hay dos temas fundamentales, además del programa Canguro. Uno, pinzamiento de cordón y utilización de ventilación no invasiva. Esto estamos en el 2021 y yo puedo dar fe de pinzamiento de cordón y de ventilación no invasiva desde el año de la década de los 80. Esto en el Instituto Materno Infantil, liderado por los profesores de allá, en especial por uno que nos enseñó a todos nosotros a desempeñarnos en las áreas de parto, en las áreas de nacimiento, que es el profesor Santiago Currea. Entonces dice uno, ¿por qué razón, si dentro del ambiente académico nuestro existen esas múltiples posibilidades, por qué no lograr tener un sitio donde se vuelvan a conjugar esas voluntades en bien de lo que es la atención final, que es lo que prima para nosotros, la atención de nuestros recién nacidos? Muchas gracias. Muy bien, profesoras, pues ha sido de verdad un deleite escucharlas a ustedes, sobre todo la pasión que emana de cada una y que es un ejemplo a seguir definitivamente. Y ya para ir cerrando, vamos a dejar un fragmento de una canción cuya autoría es Andrea Echeverry, que se llama Mamá Canguro. Y a nuestra audiencia les vamos a dejar en el chat el link para que la puedan escuchar completa antes de despedirnos. Entonces, por favor, Juanito. Soy un fetico, un humanito chiquitico, de dos pedacitos de amor, de papá y mamá. Empecé yo, mamá, oigo tus latidos en tus aguas sumergido, en tu barriga divina, amado y protegido. Me contienes en tu ombliguito, me alimentas por un tubito. Si nací antes de tiempo, junto a ti quiero estar, como si siguiera dentro. Mamá canguro, somos dos, pero somos uno. Mamá canguro, somos dos, pero somos uno. Como la rama de un árbol, como una cosa.
lucha en la arena, como el mosquito en la piedra. Nuestra unión es la más bella, como las olas del mar, como el camino y el caminar, como el anillo y su dedo. Mejor contigo me quedo, como la uña y el mugre, mamar tu leche. Me urge mamar canguro pegadito a tu piel, me siento seguro. Eres mi incubadora, eres la que me abriga, mi tortuga, mi gallina, mi mejor medicina. Mi tortuga, mi gallina, mi mejor medicina. Bien, con esta frase de somos dos pero parecemos uno, vamos cerrando ya nuestro programa y queremos agradecer a nuestras invitadas el compartir toda esa experiencia que sin lugar a dudas ha dejado una impronta en nuestros médicos egresados y en la salud pública del país. Profesoras, por favor, unos minuticos para el mensaje de despedida. Entonces, arrancamos con la doctora Natalie. Oh, yo solamente quiero decir que cuando llegué en este país, yo aterricé en el materno infantil, donde descubrí el método canguro y me impresionó tanto que sigo con el método canguro. Porque me parece que sí vale la pena, y yo sé que siempre me apoyaron, que vale la pena tratar que haya un acceso a 100% para todos los niños que lo necesitan. Es un trabajo grande, pero se está logrando poco a poco. Entonces, yo siempre me gusta hacer recordar a la gente qué es el método, dónde nació y hasta dónde va ahora. Gracias, doctora Natalie. Doctora Lida. Bueno, yo quisiera hacer un comentario sobre otro grupo de personas que no están en el programa Canguro, en la consulta externa, que son el grupo de ginecobstetricia de alto riesgo. Ellos permanentemente tenían comunicación con nosotros sobre los niños prematuros o que tenían alguna complicación con restricción del crecimiento, el doctor Ariel Ruiz, el doctor Bautista, el doctor Arenas y todas las personas que están en salas de cirugía y en sala de partos, porque todos ellos, aunque no son visibles en la consulta, están detrás y, como decía la doctora Yolanda, en una buena adaptación, en la adaptación neonatal correcta, nos entregan niños prematuros, pero ya en otras condiciones. Entonces, además del grupo interdisciplinario de la consulta, tenemos ese otro grupo interdisciplinario con el que nosotros estamos en contacto permanente. Entonces, también un agradecimiento y que hacen parte de lo que ahora se llama el canguro intrahospitalario, las personas que están en unidad de cuidado intensivo, en intermedios, en básicos. Y bueno, agradecer a la vida también que me da la oportunidad de estar haciendo canguro. Y a veces me pregunto, ¿y qué pasa con los niños a término? Que no tienen y que pesan más de 2.500 gramos. Cuando yo hago consulta, trato de que esos bebés hagan la posición canguro, el contacto piel a piel. Yo sé que es muy difícil que alcanzar las horas que Natalie dice, pero siento que hay diferencia. Siento que en esas familias se unen más y yo les digo, negocien con los bebés el tiempo que quieran. Entonces, yo creo que deberíamos mirar en esos niños a término qué influencia tendría el programa. Gracias, doctora Lida. Doctora Yolanda. No, María Luisa, agradecerle a la universidad el espacio y el pensamiento de recordar a esos tres Quijotes, sí, que se encargaron de poner en el panorama nacional e internacional el programa Canguro. No se cansa uno de rendirle homenaje a la memoria de quien lo gestó, que fue el profesor Edgar Rey Sanabria, porque
Creo que de las personas que tenían una visión de la neonatología amplia, era él. Desafortunadamente partió muy temprano y en la última época de su vida, pues no estuvo tan cerca de sus docentes, de sus estudiantes, de sus residentes, porque independiente de que en algún momento uno llegara a ser colega, siempre sentía en él el hecho de que era el profesor a quien uno le debía no solamente el respeto, sino la admiración, porque en verdad había sido, es un hombre, fue un hombre visionario. Muy bien, doctora Yolanda, muchísimas gracias, profesoras, y agradecemos a todas las personas que se conectaron el día de hoy, a quienes invitamos a ver todos los programas grabados en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina y en nuestra página de Facebook de Salud UNAL Contigo. Desde la Facultad de Medicina y de la Universidad Nacional de Colombia, pues seguiremos abordando estos temas que han hecho un aporte a nuestra salud de todos los colombianos y a mantener actualizada a nuestra audiencia. Recuerden que estamos con ustedes de lunes a viernes a las 6 de la tarde y el último domingo del mes a las 11 de la mañana. Recuerden que Salud UNAL Contigo lo pueden escuchar a través de la plataforma podcast de la de UN Radio o a través de Spotify. Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, los invitamos a seguir todas las medidas de autocuidado y a vacunarse a esa población joven que acaba de arrancar la vacunación. Recuerden que es tiempo de sumar. Además, queremos hacerles una invitación para que nos acompañen al tercer bingo de FOSESAC para recaudar fondos con el objetivo de apoyar estudiantes de nuestra facultad en condiciones de vulnerabilidad económica. En el siguiente video se encuentra la información al respecto. Después de ese video, entonces, les deseo muy buena noche. Hola, soy Santiago Neira, estudiante de fonoaudiología y quiero invitarlos a que participen en el bingo de FOSESAC. Gracias a quienes aportan en este espacio, estudiantes de la Facultad de Medicina en condiciones de vulnerabilidad económica pueden continuar estudiando. Participar es muy sencillo, simplemente compra el cartón y acompáñanos el día 4 de septiembre en el bingo. Su apoyo es muy importante para nosotros, los esperamos.